Semana Nacional de Educación Financiera a nivel nacional se celebró del día 12 de octubre al 18. Nosotros tuvimos la presencia de expositores a nivel nacional por parte de Grupo Banamex, por parte de la CONSAR y por parte del IPAF. Esto nos permitió cubrir escuelas de educación básica, media superior, superior. Visitamos también, con el apoyo de estos expositores, universidades, colegios de profesionistas, y tuvimos nosotros presencia en los municipios de Vicente Guerrero y de Gómez Palacio. En todos estos, realizando pláticas de fomento a la cultura financiera, dando a conocer, ampliando el conocimiento que pudiera tener la ciudadanía de los aspectos que se tratan en esta comisión, en CONDUCEF. Y te digo, hemos tenido excelentes resultados en esta semana. Ahora sí que esos son, no son medibles en cuanto a impacto de presencia de usuarios, porque precisamente es todo lo contrario. Estas pláticas de educación financiera van encaminadas a crear una cultura financiera que permita a los usuarios el conocer, el saber qué es lo que están firmando antes de firmar algún contrato con las instituciones y evitar que tengan problemas. Es decir, una acción totalmente preventiva para que no vengan aquí posteriormente con algún problema. Por otro lado, el duplicado de tarjetas de crédito, ¿qué problemas tienen? ¿Siguen problemas? Se ha disminuido de una manera muy considerable la incidencia de casos de clonación de tarjetas. Sigue habiendo, pero no es ya nada representativo. A lo mejor en el último mes tendremos 4 o 5 casos únicamente, y afortunadamente los casos que se han presentado son en cuantías muy pequeñas. De estas 5 reclamaciones de las que hablamos, pudiéramos hablar que la más grande en cuanto a monto pudiera ser una de 2,800 pesos, muy cerca de los 3,000 pesos. Entonces, sí ha disminuido bastante la incidencia de este tipo de casos. ¿Cómo piensa o esperan cerrar el año ustedes? Mira, nosotros estamos ahorita sobre las 19,500 asesorías al día de hoy, y nosotros esperamos concluir el año muy cerca de las 23,000 asesorías. La meta que nos plantean en oficinas centrales, en este momento yo creo que ya la estamos superando. Era alrededor de las 19,500, un poquito más o un poquito menos, pero yo creo que el día de hoy estamos cumpliendo ya la meta que nos marcan en oficinas centrales en lo que va del año. Entonces, todo lo que se consiga de aquí a finalizar del año va a ser excediendo esa